la obligación es nuestra. Primero porque estamos en casa, por historia, y después porque necesitamos los puntos. Y si hubiese sido visitante era lo mismo, porque ellos están calificados, nosotros no. De que tengo 17 años convivo con la presión de jugar al descenso, de jugar fútbol. Entonces, los que estamos dentro de un equipo como América, convivimos con la presión, es cotidiana la presión. Entonces, hoy se ve todo de color de rosa y por ahí el domingo a las 7 de la tarde se ve todo oscuro. Nosotros queremos seguir que se vea todo clarito, queremos tener las cosas muy claras, queremos ganar el partido y estar tranquilo. Después, si viene la presión, vendrá y tenemos que saber convivir con ella. Pero acá la presión existe siempre, siempre. Acá no te puedes relajar, nunca. Ni después de ganar un 4-0 menos. Porque eso sería que no tenemos mentalidad para cosas grandes. La verdad, no sé cómo va a alinear. No sé si va a guardar jugadores para el miércoles o va a jugar con todo el equipo. Esa es la realidad que te puedo decir. Ellos tienen un compromiso de semifinal de Conca Champions el miércoles. Así que no sé qué es lo que va a... Pero seguramente lo que presenten para nosotros es el mejor Cruz Azul. Y esperamos al mejor Cruz Azul y un equipo que le va a querer ganar al América. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Yo lo hubiese hecho. Si estoy calificado a la liguilla, ¿qué me interesa el clásico a mí? Si yo quiero salir, quiero jugar el Mundial de Club y quiero jugar la liguilla. A mí me parece una decisión sensata y a mí me conviene, ¿no? Pero yo hubiese hecho eso. Si el objetivo que tiene Cruz Azul es calificar a la liguilla. Y ganar o perder con el América no le cambia nada. Y al América sí le cambia mucho en este caso. Pero Cruz Azul no le cambia nada. Va a seguir siendo segundo o primero general. Y si los jugadores llegan cansados al miércoles y queda eliminado, ahí ya va a tener un tropiezo muy grande.